terminamos el mes de mayo, el mes de las flores, seguimos en primavera, pero a punto de dar ya un pasito y situarnos en el mes de junio, con lo que este mes también contiene, le estoy hablando, y sobre todo de la cantidad de festivales que ya comienzan, ¿no? Ya lo estuvimos comentando en otros programas, que hemos tenido un 2018 y un 2019 bastante bueno, ¿eh? Sobre todo en los meses de otoño y de invierno, que ahí decaen un poco, ¿no?, todo ese movimiento, ¿no? Pero hemos tenido, al menos aquí en la comarca del Campo de Gibraltar, mucho, mucho movimiento, pero bueno, ahora empieza ya la bulla, en el mes de julio, junio, julio y agosto, ¿no? Pues ya estamos a puntito de poner los pies en el mes de junio, y además el mes de la feria, de la feria de Algeciras, e incluso ya les adelanto, ¿no?, que ahí vamos a estar como dos viernes sin encontrarnos, debido precisamente a esas retransmisiones que va a llevar a cabo esta casa, el viernes de la coronación y el viernes ya cuando estamos de lleno metidos en la feria de Algeciras. Pero después ya tendremos, a ver si es que no me falle las cuentas, dos programas más. Dos programas más, finalizaremos esta temporada aproximadamente a mediados del mes de julio. Bueno, pues todo está preparadito en este rincón de Onda Algeciras, al que son, por supuesto, todos ustedes, bienvenidas y bienvenidos. En un momento aparecerá por aquí José Manuel Serrano, que hoy coge el avión, también Pepe Vargas, e invitado que vamos a tener en el tramo final de nuestro programa. Estoy mirando la escaleta, para no equivocarme y comentarles que hoy, quizás más que nunca, vamos a hablar del Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía. Pero ya saben todos ustedes que llevamos algunos programas promocionando este gran evento musical que año tras año regresa a nuestra ciudad. Bueno, pues hoy vamos a tener al promotor, al empresario algecireño José Luis Lara, que nos va a hablar de cómo se está cómo se ha cocido todo, en lo que se refiere a la cartelería, a los artistas y todo esto, y algún que otro detalle más. Y como siempre, precisamente vamos a comenzar con otros dos artistas que van a estar también en una de esas noches, espero que mágicas, en el Parque María Cristina. Dos pedazos de artistas que también acompañaron a Paco en los últimos tiempos, como son Antonio Sánchez, Toñito Sánchez, su sobrino, y también un gran músico como es Antonio Serrano, que con la armónica hace verdaderas diabluras, ¿no? Bueno, hay más gente en este vídeo que le vamos a ofrecer y que formaron parte de ese grupo de Paco de Lucía. Con ello vamos a comenzar el programa en el día de hoy. ¡Rómpelo, piraña! ¡Piraña! Thank you.
Thank you.
Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía del 24 al 28 de julio. Miércoles 24 de julio, Alicia Carrasco y José Manuel León presentan Mujer Clórica, Los Bienes de la Tierra. Entrada gratuita bajo invitación. Jueves 25 de julio, concierto doble de Raimundo Amador con su gira 60 aniversario directo a casa. Y el trío Antonio Serrano, Antonio Sánchez y José del Tomate. El viernes 26 de julio, con el arte de Sara Varas y su espectáculo Sombras. El sábado 27 de julio, gran noche flamenca con las actuaciones de Pan Sequito, Aurora Vargas, María Terremoto y Perico el Pañero. Y el domingo 28 de julio, como cierre del festival, gran actuación de Dorantes y Marina Heredia presentando Esencias, su último proyecto. Vamos a seguir promocionando hasta el día de la fecha, cuando ya comience este Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía. Bueno, y de hecho, en el tramo final del programa de hoy vamos a tener a José Luis Lara, al empresario argentino José Luis Lara, que es una parte fundamental de lo que se cuece en los encuentros cada año. Bueno, y de paso también podemos preguntarle, ¿no?, de los movimientos flamencos que hay, por ejemplo, en Jerez, o lo que organiza en Estepona también un festival, ¿no? Pero ya les digo que irán apareciendo poco a poco en este espacio pues esos artistas que vamos a tener en el encuentro, y también, por supuesto, les hablaremos de los talleres, de las conferencias, etcétera, etcétera. Les recuerdo de nuevo que este año se retrasa y va a caer pues los últimos días del mes de julio, es decir, que ya termina la Feria de la Línea, y los buenos aficionados de la línea pues van a poder venir también a ver los acontecimientos musicales que vamos a tener en esa fecha en nuestra ciudad. Y como cada semana, José Manuel Serrano se acerca, ya saben todos ustedes que cogemos el autobús, pero hoy, porque ya ocurrió también con el anterior, es verdad, ya el anterior cogimos el avión, nos bajamos del avión. No fue un viaje muy largo, Francia, según de donde es, se sale, unas 2 horas de media, pero no, aquí no, aquí el viaje es largo, porque se sitúa en Japón. José Manuel Serrano, bienvenido. Hola, ¿qué hay, Juan? Bien hallado. ¿Te ha ido tela de lejos? Nos hemos ido lejos, hemos hecho un viaje largo a petición popular aquí de la gente que tú sabes que hacemos el colmado bajo tu dirección de, bueno, ir a la que está considerada, perdón, la segunda patria del flamenco, la segunda patria del flamenco. Me he encontrado con cosas curiosas, Juan, estudiando un poco el tema de la relación entre Japón y el flamenco, porque yo en principio pensé que podía haber algún tipo de vínculo entre la historia en común que tienen Japón y Andalucía. Tú sabes que en el medievo hubo expediciones de descubridores japoneses que entraron por el Guadalquivir y llegaron incluso hasta Corea, donde hay una vinculación clara de Corea con el Imperio del Sol Naciente y demás, pero nada que ver con eso, nada que ver con eso. Se ve que el flamenco ahí no existía como tal, habría algunos cantos y demás, estamos hablando del medievo en ese momento, y entonces hay que irse prácticamente al siglo XX con una cosa curiosa que ocurre. En 1920, época, años 20 del siglo XX, ellos se meten en el periodo Taisho. El periodo Taisho significa en japonés el periodo de la rectitud. Pero de la rectitud en el sentido más amplio del término de avance y de progreso y de investigación, una especie de renacimiento japonés que sucede a una época Meiji que había sido caótica. En ese periodo Taisho, la cultura pega una subida tremenda. Hoy en día el pueblo japonés es uno de los que tiene el nivel cultural más grande y más importante del mundo. Pero es que en esos años 20 hay una revolución grande, la del periodo Taisho, que solamente duró 14 años, y entonces están ávidos de culturas de todo el mundo.
y ahí empieza la relación con el flamenco. En esos años 20 llevan a Japón a Antonia Merced, la argentina, he apuntado algunos datos, que lleva allí su obra Amor Brujo. Y esa obra causa en Japón un impacto la argentinita, brutal, ¿no? Efectivamente. Mm. La argentinita, Antonia Merced, la argentinita. Hay una revolución, como te digo, cultural, de renacimiento, de la figura femenina también, que había estado muy en un segundo plano, muy machacada en la historia de Japón, como en la historia de tantos países, pero allí también ocurre. Y a raíz de ese periodo, que ya te digo, dura poco, pero quedan sembradas las semillas para que a lo largo del siglo XX empiecen a visitar este país gente como Antonio Gade, ya mucho más reciente, Pilar López, un poco anterior, Manolo Vargas, Melche Esmeralda, El Huito, Paco de Lucía, nuestro por supuesto, Paco de Lucía muchas veces. Y esto te estoy dando unos nombres fundamentales en una nómina que es inmensa. Es decir, todo flamenco que se precie, pues ha trabajado una serie de años en Japón o ha estado en Japón, donde, por cierto, ganan dinero y se sostienen muchas veces con mayor organización y con más prestigio y con más prestancia cultural que en la misma España, ¿no? Mm. Hay que recordar al mismo Chiquito de la Calzada, se pegó muchísimo tiempo allí, como cantado para bailar que era, que lo hacía bastante, bastante bien. Y hoy en día hay dos grandes federaciones de peña e identidades flamencas en Japón. Una está dedicada solo a los estudiantes, solo a organizaciones estudiantiles pendientes del flamenco, y otra dedicada a la población en general. Independientemente que el trasiego de japoneses que vienen a vivir a Málaga, a Sevilla, a Jerez, a dedicarse a aprender al flamenco, bestial. Tenemos una gran amistad con Rina Motocau, que es la esposa de Javier Heredia. Que suele, además, Javier, yo creo que hace muy poco. Él la conoció así, ¿eh? Él la conoció como estudiante japonesa que viene a la búsqueda del flamenco. Hace poco, en el recuadro de la red, quiero recordar que le pusimos a Javier Heredia dando clase con japonesas, ¿no? Efectivamente, Javier va constantemente a Japón, a la patria de su esposa. Porque tienen cursos allí. Masterclass. Sí, ahora se ha puesto de moda, como tú bien dices, masterclass. Son cursos, hay mucha formación de muchísimos españoles que viven allí trabajando en el flamenco y de ellos que vienen porque quieren ver dónde nació Manuel Torres, dónde nació Antonio Mairena, qué tablao fue más célebre, qué tabanco más importante y quieren imprimir. La verdad que es un flujo económico también muy interesante y muy importante. Hay que ver cómo absorben. Tienen una capacidad increíble para absorber. Hemos impresionante. Hemos hablado antes de nuestra conversación, Juan, de Yuko y Maeda. Sí, que ya hace tiempo que la pusimos, fue un descubrimiento que yo me quedé alucinado, ¿no? Porque es que además cierra los ojos y vamos, hay momentos en los que tú dices, ¿no? De japonesa nada, ¿no? Es que si tú ves a una japonesa impactando a Tomatito, como la hemos visto de impactarle, para impactar a Tomatito hay que impactar mucho, ¿eh, Juan? Mm. Y la impacta, siempre tienes el matiz oriental de decir, bueno, como esta mujer a tantísimos kilómetros ha venido, se ha hecho de nuestra cultura, es una cosa súper llamativa y ellos ya te digo, son la segunda patria del flamenco. Un último apunte, Juan, hay dos curiosidades más. ¿Por qué el japonés está en esa vinculación tan importante con el flamenco? Hay dos factores importantes. Para ellos, en su cultura, una cultura muy diferente de la nuestra, donde lo introvertido y la no expresión de los sentimientos es vital y fundamental, no es la extroversión del Mediterráneo, el autodesarrollo y el crecimiento personal a través del arte es también decisivo. Es decir, ellos la expresión la sacan fuera solamente a partir de disciplinas artísticas así. Por eso el flamenco también está estudiado, que caló de esta forma fundamental. Y ya por último, hay el compás flamenco de 12 tiempos, coincide con el compás oriental. Otra cosa que curiosamente en dos puntas opuestas del mundo coincide plenamente, y hay cantos orientales con voces muy rasgadas, muy similares a las del flamenco. Con lo cual eso también ayudó, ya te digo, a partir de años 20, siglo XX. Nada que ver en principio, según he estado mirando y revisando para preparar lo de hoy, con el tema de Coria y con aquello que fue una historia del medio. Bueno, curioso, curioso. La semana que viene, cuando tendremos más cositas, seguimos en el avión, ¿eh?
ahora nos bajaremos. Hasta la semana que viene, semana de gracias. Gracias a ti. Rincayito de Raíllá, ay, 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 yo a mi Dios me ¡qué remedio! ¡Y qué remedio! ¡Buscaría! ¡Ay! Y a mí me dijo que no la había. Ay, 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 ay. Y aquí está nuestra primera imagen del recuerdo, anuncio del ABC de Sevilla, del 24 de septiembre de 1968. Festivales de España. Hoy, 10 noche, en la Plaza de España, flamenco. Y entre otros artistas estuvieron
Antonio Mairena, Juan Talega, José Meneses, El Chocolate, El Perrate, Bernarda y Fernández de Utrera, Perla de Cádiz y María Vargas. También del ABC del 11 de junio del 65, también de los festivales de España de aquella época, Ministerio de Información y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Glorieta de los Lotos del Parque de María Luisa, la Orquesta Filarmónica de Sevilla y también las actuaciones, entre otros artistas, de Antonio Mairena, El Chocolate y Pepe Menese. Este es otro anuncio también del ABC del año 72, del 5 de agosto, Mairena del Alcor, gran gala de cante flamenco, homenaje a Andalucía y sus centros cantaores, en la que actuaron Antonio Mairena, Fernanda de Utrera, José Menese, Curro Malena, Agujeta de Jerez, Miguel Amaya, Fosforito, Naranjito de Triana, Antonio Núñez Chocolate, Curro Mairena, Cascabel de Mairena, qué pedazo de cartel. Y este último, esta última imagen, es muy curiosa porque la Casa Pulpón, de los grandes representantes que hemos tenido en la historia de nuestra comunidad autónoma andaluza, pues tenían los precios para los cantaores y precios del año de 1973, y ahí encontramos, por ejemplo, lo que cobraba Antonio Mairena, 40.000 pesetas, pero también buscando, nos encontramos a Paco de Lucía, que cobraba 27.500 pesetas. Es curioso los precios, lo que costaba llevar a un artista a un lado u otro, no solo de Andalucía, sino de todo el país. Y para nuestra biografía nos vamos a situar en Jerez y vamos a hablarle de un pedazo de artista que yo admiro mucho, es de esa artista que a mí me gusta, Tela, y que me puedo tirar al suelo con ella. Hoy le vamos a hablar de la gran, sin duda alguna, Macanita. Era por la calle. Tomasa Guerrero Carrasco nació en 1968 en Jerez. Tomó el apodo Macanita de su padre, al que llamaban El Macano. Pero cuando canta, desgarrada y pura, se acuerda de su madre. Sus primeras actuaciones estuvieron ligadas al grupo infantil España Jerez, bajo la dirección de Manuel Morao, actuando en los espectáculos Jueves Flamencos. Su primer recital, en solitario, tuvo lugar en el Hotel Jerez en 1983, acompañada por Ramón Trujillo. Seguidamente, formó parte del coro de villancicos de la Cátedra de Flamencología, con el que realiza varias grabaciones promovidas por la Caja de Ahorros de Jerez, en la que interpretó algunos temas como solista, además de aparecer en la serie televisiva Rito y Geografía del Cante. Pronto se reveló como una gran promesa que el paso del tiempo no ha hecho más que confirmar. En 1985, en compañía de El Torta, Ramírez, Moraito Chico y El Capullo, actuó durante una temporada en los tablaos madrileños Los Canasteros y Zambra. Después de recorrer varios países, participó en la histórica grabación Tauromagia de Manolo Sanlúcar. En 1988 se incorporó a la compañía de Manuel Morao y Gitanos de Jerez, debutando con el montaje flamenco Esa forma de vivir. Poco después grabó A la luna nueva, su primer disco en solitario. Tras participar en el espectáculo Arco de Santiago, presentado en el Pabellón de Andalucía durante la Expo 92, fue galardonada con el Premio Demófilo del Arte Flamenco. En la octava Bienal de Flamenco hizo el papel de la Niña de los Peines, sacando a relucir su gran parecido físico con la legendaria cantaora en el espectáculo 100 años de cante. Fue aclamada por prensa y público. Cantó junto a Moraito en lo que es Jerez e intervino en la película Flamenco de Carlos Saura, interpretando villancicos. El disco Jerez Cherry consolidó su carrera a nivel nacional e internacional. Fue grabado con cuidado e intención por el gran productor sevillano Ricardo Pachón. El Teatro Lope de Vega acogió el grupo de la Macanita en sus Noches Flamencas, ciclo al que volvería a presentarse en 1998. Durante el prestigioso festival La Batille de Genève, en su edición del 96, encandiló al público.
José Luis Ortiz Nuevo, la invitó a cantar en el espectáculo Enrique Morente y los Jóvenes Flamencos en el Teatro de la Maestranza de Sevilla y encabezó el cartel del 37 Festival de las Minas en La Unión. En Badajoz, intervino en el sonado homenaje a la mujer gitana. Fueron años en los que no dejó de girar actuando en foros como el Auditorio de Barcelona, Queen Elizabeth de Londres, el Instituto de Monde Árabe de París, el Colegio de Médicos de Madrid, el Festival Flamenco de Ciudad Bella de Barcelona y el Festival Flamenco de Mont-de-Marsan en Francia, entre otros. Con su cara indisimulable, de gitana, ella es distinta y heredera de un tiempo que se agota, pero que en su garganta se arremolina como una ciclogénesis capaz de levantar los vellos a un sordo. De Santiago viene su propuesta de cante. La macanita parece que viene de otro siglo, sacada de la escena de un viejo tabanco para salir como una fiera a comer del cante a un escenario. No sabe de medias tintas porque tiene la volcanología del cante sumergida a fuego en las entrañas de su entendimiento. No se imagine tampoco corta porque tiene más largura y revueltas que glorietas su ciudad del caballo. Cuando entona su eco por Soleá, hasta los relojes paran el tiempo por su inspiración y emoción. La macanita lleva toda una vida cantando y pese a ello, cada actuación es digna de un estudio de improvisación permanente. Esos pellizcos a los que llaman duende son caricias con las que suele responder al respetable. Thank you.
seré como el tuyo, no hay en mi vida. Porque su ramita es la son mi ventana. Al llegar el alba suena mi grito, porque me despierta la luna en mi cama. Me cuenta su sueño, a mí me quita los dolores. No se puede hacer camino con piedrecitas de nube que se van en un suspiro.
La macana, la macanita. Y no va a ser, por supuesto, la última vez que la vamos a tener. Tomasa Guerrero. Tomasa Guerrero. ¿Qué tal, Pepe? ¿Bien? Muy bien. Tomasa Guerrero. El par era el macano, ¿no? El macano. El Su macano. Hermano le dicen el macano también. Uh-huh. Una flamenca que es muy buena artista y buena persona y agradable, simpática, en fin, tiene muchas cosas. Además de esos artistas, ya lo comentamos, la última vez que estuvimos hablando de esto fue, creo, con María Terremoto. De esas artistas que cuando se ponen en el escenario, se sitúan en el escenario, con el guitarrista ella va a sobrar, lo llena absolutamente todo. Tiene una capacidad artística tremenda. La última vez que tuve la oportunidad de verla fue en el homenaje a Juan y Yorro, que precisamente fue de las tres que salieron. Juana la del Pipa, la Macanita y María Terremoto. Esa fue la salida de ese festival largo homenaje a Juan y Yorro, que además fue todo un éxito y lo pasamos muy bien, porque además Juana se pegó su patadita, muy graciosa, y las tres tuvieron para comérsela, ¿no? Que eso además es para llevarlo también a un escenario, que creo que ya se ha hecho. Y Macanita, que también va a ser... Claro, el espectáculo era Mujeres. Efectivamente. Y Macanita, que va a ser también protagonista en el verano flamenco de la frontera, y a mí una de mis debilidades flamencas, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, y de vez en cuando nos gusta traerla. Y hoy hablar de manera así cortita, porque tampoco nos podemos extender, ya se lo he explicado en alguna que otra ocasión, sobre su vida, ¿no? Sobre su vida artística. Y hoy creo que Pepe, hablando de debilidades, hoy Pepe trae una de sus debilidades. Claro. Flamenca, ¿no? De Fernanda. Me habéis criticado. Sola, ¿no? Sin Bernarda, sola. Sí, sola. Ah, vale. Que me habéis criticado aquí en el programa de traer nuevamente a Fernanda. Y no sé, tú lo puedes decir, lo que te he dicho yo, que si por mí fuera, en todos los programas traería a Fernanda. ¿Y por qué? Y Menes Peña, porque es la mejor. Razona. Ay. A mi criterio ha sido cantando por Soleá. Yo no he conocido a ninguna mujer. Mira que Pastora ha sido una fenómena y la ha cantado bien todo, la más grande. Pero Fernanda, cortita y al pie, ¿no? Como decía Di Stéfano. Y por Soleá ha sido genial. Una mujer que parece que nació cantando por su familia. Es nieta de Pinini, hermana de Bernarda. En el año 57... Mairena las lleva a las dos niñas, porque el padre no quería que fueran artistas y no lo permitió. Tuvo que morirse el padre para ella entrar en el mundo del arte. Entonces las lleva a Madrid y las metió en el tablao de Zambra, que era el más serio, el más clásico que había en Madrid. Estaba el Gallina, Juan Marea, en fin. Y a partir de ahí, pues estuvieron también en el Corral de la Morería, en Las Brujas, en varios tablaos, ¿no? Es una carrera que ha sido éxito tras éxito. Tiene muchos discos, ¿no? Tanto Bernarda como Fernanda juntas. Pero hay dos que yo distingo. Uno es en París, un doble disco en el teatro en París con Paco del Gastor, que no tiene desperdicio. Y hay otro con Juan Mayamarote, que es una maravilla, hay que escucharlo, la guitarra de Marote, y cómo canta Fernanda, cómo cantan las dos, ¿no? Porque Bernarda había que echarla de comer aparte cantando por bulería, ¿no? Yo te comenté lo del monumento, ¿no? La primera vez que fui, ¿no? Que me esperaba algo. Sí. Como uno la tiene a las dos. Sí, pero bueno. Y la vida entera del monumento, esos cuerpos tan pequeñitos. Sí. En Sevilla está Caracol y una cosita así, Manuel Torres, y a Pastora, pero no sé, parece que los monumentos son grandes, son para otra gente. Hombre, tú sabes, porque como uno idolatra a esos artistas, ¿no? Les tiene tanta admiración, son tan grandes en tu mente y en tus sentimientos. Sí. Que claro, uno espera encontrarse esa misma dimensión, ¿no? Claro. Pero me llevé un poquito así, me quedé un poquito sorprendido en esa rotonda, ¿no? De Utrera, donde voy a ir dentro de muy poquito también a Utrera otra vez. ¿A qué va? A Utrera
Bueno, yo no. No a comer, yo no, porque yo dejé, no, no yo dejé el deporte. No, voy a comer. Voy a comer, ¿no? Voy a comer. No, voy a comer, pero es tema de balonmano. No sé si te lo comenté, ¿no? Que la última vez que estuve comí allí en un restaurante que tenía la niña de Enrique Montoya. Sí. Que además estuve en su casa, yo tenía muchas ganas. Bueno, donde él nació y eso, ¿no? En Utrera hice un recorrido sentimental, ¿no? Porque para mí también es uno de los grandes artistas, ¿no? Enrique ha sido un buen polifacético, muy bueno. Pues Fernanda, ya te digo, así de cortita de facultades, me costaba llegar al final del cante, pero como tenía esa fuerza mental y esa enjundia y tenía, no tenía voz, pero tenía reaño. Y había que echarla. Y además, como persona era excelente. Estuvieron en una palma de plata, ¿no? Claro, quiero recordar yo, ¿no? Sí, la va a ser ya bastantes años, ¿eh? La primera. No lo sé, yo bastantes años. La primera, que es la cuarta. Cuando no era un concurso, ¿no? Efectivamente. Cuando no era. Es la primera. La quinta, ¿no? La quinta. O la quinta. La quinta. La quinta, sí. A mí me funciona mejor la memoria que a ti. Bueno, es lógico. Es lógico. Tiene apenas 39, 40 años. Pues claro. Yo tengo más. Sí, que era presidente mi amigo Paco Hurtado. Ah, claro. Y entregó él las dos palmas. Le dimos dos palmas. Una cada una, lógicamente, y estuvo precioso, precioso. Todavía guardo el recuerdo de la velada tan buena que vivimos. Creo que estuvo el Funi. Bueno, una maravilla. Sí, efectivamente, es la quinta, que no sé qué año fue. Se llama, no sé. ¿Cuántos años? Bueno, total, va a cantar por Soleá y le toca su guitarrista, Paco del Castor. Bueno, pues Pepe, hasta la semanita que viene, gracias. Hasta ahí luego. Está, Fernanda Utrera. Porque me habías quitado tú a mi confesar. Me habías quitado tú a mi confesar. No quieres que yo vaya a misa, flamenquito mal y divino, que mame que tú te tomas. Del gato, ¡ale! ¡Viva la hierba buena! ¡Hala! Hay par días que yo me muera, ay, viví de los camelos. Quiero yo a ti encargado, ay, viví, te lo voy a encargar. Que la tierra que a mí me bebe, cubra la tierra que me da. Fuerza de mucho tiempo ahí.
tengo a liberato y todo sabe yo con Pepe Vargas. Y a propósito de Pepe Vargas, hemos encontrado cositas en internet, en la red, y el primer vídeo es de un artista que a él y a mí nos gusta mucho, toda una referencia sin duda alguna en el mundo del flamenco. Me encuentro una cosa muy curiosa, además bailando con muchísima gracia, de Antonio Mairena. Thank you.
ya lo comentamos la semana pasada precisamente con Pepe Vargas, porque nos habló de Concha Vargas. Y efectivamente, ¿no? Aparece esta gran bailadora, este vídeo tiene tela de tiempo, y le canta José Valencia. No es la primera vez, ni la última, por supuesto, que lo traemos a nuestra casa. Le estoy hablando de... Sí, sí, es un artista. Es un gran artista, sin duda alguna. Aunque de los escenarios, más bien poco nada. De distancias cortas, de encuentro, de noche. Les estoy hablando del Álvarez de Málaga, con esa forma tan especial, tan personal que él tiene de cantar el fandango. Y en este caso hemos encontrado esta joyita acompañada a la guitarra por nuestro admirado joven guitarrista malagueño Rubén Lara. Cuando vuelva a mi casa, mi madre se lo figura. Dios mío, de mi alma, lo que contigo me pasa. Ay, 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 ay. Y como les comenté al comienzo de nuestra andadura, al comienzo de nuestro programa hoy, bueno, ya lo tenemos con nosotros, al empresario algecireño, Email Eventos, es la empresa que él tiene y que, bueno, trae a muchos artistas. Por ejemplo, este verano también, José Luis Lara, bienvenido. Hola, buenas. ¿Cómo se llama esa artista malagueña que a mí me gusta Vanessa tanto? Martín. Vanessa Martín, que la trae este verano. Pero sobre todo también tiene mucho movimiento en el tema del flamenco. Y, por supuesto, parte fundamental, junto con el Ayuntamiento de Algeciras y otras entidades que también colaboran en ese Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía, que ya lo hemos estado comentando, José Luis, que este año se retrasa. Sí. Se retrasa. Además, no va a coincidir ni con la guitarra de Jerez, ni tampoco con la Feria de la Línea. Sí, la verdad era esa. Hablé con Pilar en su momento, lo hablamos. Además, ella también lo tenía en mente y creo que hemos coincidido en ese tema, y era muy importante. Sobre todo a mí lo que más me preocupaba era la Feria de la Línea, ¿no? Porque muchos públicos y amigos y demás me decían que los días fuertes pues le costaba trabajo venir y demás, y yo creo que esto es un, aunque este Encuentro Internacional de Guitarra se hace en Algeciras, yo creo que el Campo de Gibraltar es todo uno y tenemos que estar ahí
a todas, y creo que ha venido muy bien el cambio de fecha y se ha agradecido. El año pasado fue un gran éxito, Pepe, que ese éxito conlleva que el listón vaya subiendo, ¿no? Yo no sé si cuando termina, tú dices, ¿por dónde voy a tirar? No, para el año que viene, ¿qué es lo que voy a hacer el año que viene? ¿O tienes ya más o menos, la experiencia te da ideas como para lo que vas a traer? Sí, la verdad, bueno, yo siempre tengo en mente lo que quiero, y yo tengo en mente lo que quiero el año que viene, que sería nuestro último año según el contrato que tenemos, ¿no? Porque este encuentro, que como tú bien sabes, organiza el ayuntamiento y nosotros estuvimos dirigiendo los primeros años y luego lo ganamos por concurso, vamos, lo ganamos porque no se presentó nadie a la organización, solamente nosotros, mi empresa, ML Eventos, pues yo sé lo que quiero y yo tengo en mente, yo sé, me han quedado artistas fuera de este año y yo sé lo que quiero. Me gustaría, aunque este festival se ha consolidado en muy poco tiempo, que hay festivales que tardan 20 años en coger la importancia que tiene, en este hemos tenido suerte, porque está claro que porque es la figura de Paco de Lucía y porque las redes sociales hoy día ayudan más a la difusión, pues este es un festival consolidado. Este festival creo yo que podría estar ya toda la vida, que era por lo que yo le ofrecí al ayuntamiento el primer año hacer esto, porque esto yo le comenté, digo, deberíamos de hacer algo, el ayuntamiento lo vio perfectamente, pero ellos querían organizarlo desde su, yo lo entendí perfectamente y yo no tuve ningún problema, porque esto me gustaría que fuera como el Festival de Cine de Málaga, como el Festival de Tarifa de Cine, también que hacen allí, que sea un festival, y creo que eso se ha consolidado. Lo que ocurre es que yo tengo en mente muchas más cosas que se pueden hacer, lo que ocurre es que, bueno, nosotros contamos con un presupuesto pequeño en comparación, pues, por ejemplo, con la Bienal de Flamenco, con otros festivales, con el de On Fire en Pamplona, que también lleva el mismo tiempo que nosotros, pero su presupuesto es 3 veces el mismo. Pero yo tengo muchas más ideas y hacer cosas los días anteriores, muchas más actuaciones. Y luego, para el año que viene, pues yo sé lo que quiero perfectamente y a mí no me da miedo. Es decir, que el año que viene, en teoría, sería tu último año. Sí, nosotros, bueno, nos podrían conceder una prórroga luego, pero bueno, nosotros vamos a organizar. Pero aquí tú estás como empresario, José Luis, pero aquí hay una parte, conociéndote, una parte muy grande que es sentimental. Hombre, por supuesto, yo te digo que hombre, eres empresario este festival, desde luego, ¿no? Sí, pero yo el tema, yo dentro de mi empresa y dentro de mis cuentas anuales, el encuentro no, porque yo te puedo asegurar que yo todos los años he perdido dinero. Pero vámonos, yo, es que cuando se presentó este concurso, cuando vinieron empresas muy importantes a leer y cuando vieron, y ya en una reunión que tuve después en una mesa que somos de promotores de España, algunos me dijeron que si yo estaba loco, que con el dinero que aportaba el ayuntamiento no se podía hacer un festival de estas dimensiones. Pero yo no lo hago por eso, lo hago por, primero, por mi admiración, cariño y demás hacia Paco de Lucía y su familia. Y segundo, porque yo creo que todos tenemos que aportar algo más. Yo, no solamente es todo el tema económico y el tema, sino yo creo que Algeciras debe de hacer esto, y esto es muy importante. Siempre el ayuntamiento dice que este es el acto cultural más importante de Algeciras, yo también lo opino, porque no solamente son las actuaciones, son los cursos, son las masterclass, las conferencias, son muchísimas cosas. A propósito, que lo tengo aquí porque no se me olvida absolutamente nada, hay tres grandes conferenciante este año, concretamente el jueves 25 va a estar José María Castaño, en que lleva no sé cuántos años ya. No y sé. Tiene uno de los mejores archivos de flamenco que se pueda tener. Sí, yo lo tengo en Facebook y de vez en cuando pone algunas que otras cositas y es impresionante. Bueno, nuestro admirado también Manolo Martín, que va a estar el viernes 26, la guitarra flamenca de concierto, y otro que también está pasado de esto, ¿no? Como es Manuel Curao. Ramón, además, me ha gustado mucho el título, Ramón de Algeciras, referencia y testimonio, ¿no? Porque siempre se habla de Paco, ¿no? Yo como le tengo tanto cariño a Ramón y me ha gustado mucho, ¿no? Que se profundice. Además, es una entrevista, una de las últimas entrevistas que hizo Ramón, él la va a recrear, porque yo ya lo traje hace varios años para la famosa entrevista que le hizo a Sabica, yo soy un admirador de Sabica, y también lo hizo y quedó la conferencia también, que este año, pues la verdad que me apetecía mucho. Y en lo que tú dices, Ramón de Algeciras, yo qué te voy a decir, a mí cuando me preguntan si Paco era mi amigo, era Ramón, y el que yo he admirado, y luego una persona que puso el nombre de su pueblo como apellido, Ramón de Algeciras. Y no olvidemos que Ramón de Algeciras durante una época fue el artista, uno de los guitarristas más, bueno, vamos, considerado como el mejor de su época. Lo que pasa es que él luego
su hermano por irse con Paco, pero se desperdició un artista que grabó con los más grandes. Con los más grandes, no hay nada que meterse en internet, ¿eh? Y ahí puedes encontrar auténticos disparates, ¿no?, de artistas a los cuales le ha tocado Ramón. Pero yo digo que me ha gustado mucho que se profundice la figura de Ramón de Algeciras, artistas de nuestra ciudad y artistas de nuestra ciudad que también van a abrir el primer día, que ya tenía muchas ganas yo también, ¿no?, que se presentase en nuestra ciudad, y lo va a hacer por todo lo alto, ¿no?, en el encuentro del artista al cual ellos admiran mucho, o esa casa, ¿eh?, esa casa de Salvador Andrade admira mucho, porque de ahí nació José Manuel León y su mujer Alicia Carrasco con ese espectáculo que es Mujer Clórica, que es un espectáculo además muy, muy arriesgado, ¿eh? Sí, sí, pero además yo quiero resaltar que cuando llamé José Manuel, durante todos los años nunca me ha molestado, nunca me ha dicho José Luis, que estaría en su perfecto derecho. Y yo siempre digo que cuidado con José Manuel León, ¿eh? Para mí es uno de los mejores guitarristas, con diferencia. Cuando estás en la calle y hablas con guitarristas de fuera de Algeciras, todos lo nombran, ¿eh? Y yo hablé con él, lo llamé, me senté con él a las 12 y a las 12 y un minuto ya nos habíamos puesto de acuerdo. Él tenía mucha ilusión y yo creo que se merece estar en esta apertura, porque intentaremos todos los años, desde el principio, pues que lo abra un artista algecireño y sea, bueno, pues sea también ese. Eso lo hacemos nosotros, lo hacemos con mucho cariño, y creemos que un artista que está a nivel de todos los que vienen, ¿eh?, con letras mayúsculas su nombre. Y además un gran espectáculo. No sé si recordarán ustedes que ya tuvimos en su día aquí a Alicia Carrasco cuando se sacó ese segundo trabajo de Mujer Clórica, que también es un homenaje a los artistas de nuestra ciudad, ¿no?, porque ellos versionan, ¿no?, cosas de artistas de este pueblo. El día 25 de julio, bueno, el día 25 de julio no vea lo que hay ahí. Raimundo, mi admirado Raimundo, Antonio Serrano, estará Antoñito Sánchez y el Niño del Tomate, que además está presentando su primer trabajo discográfico y está dejando a todo el mundo a dos velas ya por donde, sí, por donde va. Es un concierto muy bonito, porque son dos conciertos en sí. Primero será uno, el de Raimundo con su grupo, que está celebrando su 60 aniversario, sí, y luego será el del trío. Un trío que está, la verdad, siendo la revelación de este año y de unos artistas muy, muy consagrados y muy importantes. No, yo creo, yo lo he estado comentando, ¿no?, cuando hemos puesto a Raimundo, porque saben que estamos promocionando el encuentro. Yo creo que algo flamenco va a caer, ¿eh? Sí. Está clarito. Y bueno, los otros son tres fieras, ¿eh? Mm. Porque tanto Antonio como este hombre con la armónica, que es auténtico disparate, ¿no? Es auténtico disparate. Y el Niño de Tomate, ¿eh?, que hay que prestarle mucha atención. El día 26, el viernes 26 de julio, llega una mujer que también tuvo mucha vinculación con Paco, ¿no? Mucha, muchísima. Y a mí me ha alegrado mucho, ¿no?, que esté con un espectáculo que está formando a la grande por todos los lados, que va. Nosotros, de hecho, ya les ofrecimos un trocito de ese espectáculo Sombra, con un artista que está a puntito de caer en la peña, Israel Fernández, aunque ella también de vez en cuando creo que lleva Rubio de Pruna, ¿no? Sí, va Rubio la conformación, ¿no?, de ella, sí. Nosotros ya llevábamos varios años intentando traer a Sara Varas, pero Sara Varas tiene su gira con muchos años de antelación vendida, y además su formato es para grandes, en el parque era muy pequeño. Pero este año nos dijo ella que venía, que se amoldaba a las condiciones de espacio económicas, y eso es querer estar, ¿no? Y yo me estoy muy contento. Además, yo creo que en breve se van a agotar las entradas, porque está todo el mundo. Además, en lo que tú decías, el tema económico, aunque no me gusta hablar, pero me gustaría que supiera la gente que aquí vale ver a Sara Varas la mitad o menos de la mitad que en cualquier sitio. Sara Varas en Gijón estuvo hace unos... Tuvo tres días hace dos o tres semanas y valía una entrada 70 euros verla. Mm. Y aquí vale la mitad. Se hace un esfuerzo también en ese aspecto, ¿no? Los precios se ponen muy... ¿Hay abonos, Pepe? No, abonos no. Mira, lo hemos hecho muchos años y nunca ha dado resultado. Y yo creo que tampoco un abono en espectáculos tan distintos, pues no creo que sea necesario. Lo que sí, llega mucho público, pues que compran entradas para tres días, para dos, pues... Pero abonos no hemos hecho, porque ya te digo, lo hemos tenido tres años y se han vendido un año dos abonos, otro y demás. Pero que los precios son muy, 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 muy ajustados, ¿eh? Ya digo, es un gran espectáculo. Le ofrecimos en su día un trocito de ese espectáculo de Sombra, vuelvo a repetir. Además, creo que era por tonada, ¿no?
le cantaba a Israel y bailaba a Sarabara. Espectáculo de grandes capitales, sin duda alguna, ¿no? Ya el formato, me imagino, como ha dicho José Luis, se va a adecuar también al escenario del Parque María Cristina. Y el sábado 27 de julio, pues tendremos el Festival Flamenco con Pasequito, Aurora Vargas, María Terramoto y Perico, nuestro Perico el Pañero, ¿no? La veteranía y la juventud, el equilibrio. Sí, hombre, yo tenía mucha ilusión en hacer ese cartel, porque creo que son cuatro artistas, para mí, de los más importantes que hay ahora mismo, y cada uno muy distintos entre sí todos, ¿no? Y creo que puede ser una noche, incluso pensé en poner más artistas, pero no tampoco es la idea de terminar muy tarde, porque no queremos tampoco molestar a los vecinos, pero yo creo que va a ser un festival muy, muy, muy bonito, donde los artistas no van a tener la presión de la hora, que tienen que terminar, que hacer tres cantes, sino, y además Pansequito tenía mucha ilusión por estar aquí, en el tema de Paco de Lucía, Perico, yo creo que es la primera vez que se va a presentar en su pueblo con la categoría que se merece, y luego María Terremoto va a hacer su debut aquí en Algeciras, una artista a la cual su padre era íntimo amigo mío y como de la familia, y a la cual pues ahora mismito es la artista con número uno del escalafón por actuaciones, vamos. La verdad es que está trabajando muchísimo. Sí, muchísimo, es una grandísima artista, viene con un equipo, es un muy buen artista. Bueno, pues terminaremos el domingo 28 de julio con un hombre que repite, pero que repita muchos años, a mí que me gusta muchísimo Dorantes, y la granaína Marina Heredia, con un espectáculo que está llevando por diferentes lugares, ¿no? Lo que pasa es que Dorantes hace este espectáculo, después hace otro, colabora con uno, colabora. Tiene varios formatos. Varios formatos, ¿no? Este caso es Esencia, lo que traen ellos. Además, aquí, ¿no? Este día es el único día libre que tiene en todo el verano Marina Heredia. Ella va a estar todo el verano en el Generalife, en el festival, que son todos los días, y ese es el único día que, y ella dijo, vamos, ella tiene mucha ilusión en venir a Algeciras con este espectáculo, que va a encantarle a todo el mundo, yo lo he visto un par de veces y es extraordinario. Y además de todo esto, Juan, yo quería explicar, pues que este año se va a cuidar todavía mucho más, por ejemplo, el tema restauración. Se va a poner distintos stands de empresas muy importantes del sector de la alimentación y demás, para que aquello sea un poco como allí, dentro del parque. Si fuera, pues no sé, que vaya el público a estar allí un rato y luego, pues si se quiere quedar un ratito, media hora, 40 minutos después del espectáculo, que tampoco, que sea algo más, no sé, más vivo, que se vayan aportando cada vez más cosas. Y el público que está yendo, pues se ve que es un público que le gusta y demás, y hacerlo un poco más atractivo en todos los sentidos. También queremos decorar un poco más este año el parque. Hay bastantes ideas y eso es lo que más me tranquiliza, ¿no? Que continuamente se nos van ocurriendo cosas e ideas para que... Porque las entradas ya se están vendiendo, ¿no? Sí, sí, entradas ya hay muchísimas vendidas. Ya están, Grammy tiene mucho vendido y también por internet. En internet hay una página, que es nuestra página, donde se pueden comprar las entradas, pero donde se informa absolutamente de todos los eventos que hay en el encuentro. Esta página se llama www.emeleventos.es. Y ahí explica todo, porque claro, es que hay muchos actos. Es que este año habrá casi 45, hay sobre 45 actos, y pasarán casi 100 artistas por el parque. De los 45 actos, solamente 4 son de pago, todos los demás, cursos, conferencias, exposiciones, todo es absolutamente gratuito. Y dentro de las masterclass, no quiero que se me olvide que, bueno, que vienen muchísimos artistas de Algeciras, que además todos vienen con mucha ilusión, pero quiero agradecer especialmente a José María Bandera, que se ha prestado con todo el cariño del mundo a hacer una masterclass de 4 días. José María en esa fecha estaba en otro sitio, pero él lo ha acomodado todo para estar aquí en su pueblo. Y quiere, va a dar una masterclass de 4 días y va a ser una cosa fuera de lo normal, que él no es muy dado, tú sabes, sí. a él tiene muchas actuaciones durante todo el año, y desde aquí quiero dar las gracias a todo el interés y el empeño que ha puesto. Los Sánchez están por todos lados, porque hasta el cartel lo ha hecho Ramoncito, ¿no? Ramoncito lo ha diseñado de un cuadro del gran pintor Pepe Barroso de Algeciras, que desde aquí también le doy las gracias. El año pasado y el anterior sí lo diseñó. Ajá. Pero nosotros, mira, eso siempre lo dice el alcalde de Algeciras y en eso le doy la razón. Él dice que todo lo que se haga tiene que ser con el beneplácito de la familia y demás. Y luego, si la familia, pues además, tienen esa calidad, esa Maite, la pobre Maite Bandera, que siempre está dispuesta a todo, Ramoncito, después su familia...
que tú los ves, vienen todos los sobrinos al festival. Esto es un poco de todos, ¿no? De ellos también, y se prestan a todo. Antoñito Sánchez, para cualquier cosa que lo llamo, viene. Y intentamos siempre pues que la familia lo vea bien todo lo que se hace. Yo lo primero que hago cuando saco la programación, pues se la envío a Gabriela, la envío también a sus hijos mayores, para que la vean, y la verdad que sé, me consta que ellos, hombre, no están a disgusto con todo lo que se está haciendo. Aprovecho de la familia, que ya han estado en varias ocasiones, ya se han hecho la firma, y podemos decir que es de una realidad, ¿no? Lo del Museo de Paco, ¿no? Aquí cerquita, ¿no? Sí, sí, me contaba el otro día. Centro de interpretación, ¿no? Centro de interpretación, sí. Lo único que ellos han aportado, y además me parece muy buena idea, que ellos lo que no quieren es un museo ahí parado, sino que sea un sitio donde haya continuamente actos y demás, y creo que en eso coincidía también la Delegación de Cultura, y creo que se va a hacer una cosa muy bonita, y el sitio está bien, es un sitio bastante bueno, y yo creo que todo lo que hagamos por Paco, siempre Paco ha hecho muchísimo más, por todo lo que le hagamos es poco. Paco ha sido una figura, y creo que es la figura más importante que ha tenido Algeciras, y la que nos sirve para cuando vas a algún sitio y dices que eres de Algeciras, si en el tema taurino te identifican con Miguelín, y si es con el tema artístico o cualquier tema, con Paco de Lucía. Y yo creo que hay que seguir apostando por, bueno, la figura. Es una de las muchas herencias que nos dejó, ¿no? Muchas. Lo que pasa es que yo pienso también que el equipo de gobierno ha sabido cogerlo a tiempo. Eso pasó. Y bueno, para disfrutar y para fomentar también esta ciudad en el exterior, que ya sabes, Pepe, que a veces son muchas cositas negras las que nos rodean, ¿no? De gente que en definitiva no tienen el conocimiento exacto de la realidad de este pueblo, ¿no? Sí, sí, la verdad que desde el minuto uno, desde que murió, yo hablé con el alcalde la mañana esa y yo decía, Dios mío, veremos a ver si este hombre sabe realmente. Él iba para Madrid y hablé con él, y a los media hora me llamó José Luis, que ya estoy llegando a Algeciras. Digo, uff, por lo menos este hombre ha entendido perfectamente, y luego se hizo todo con el máximo respeto, y me consta que la familia está muy contenta, porque además se ha dejado hacer las cosas, ¿no? A mí, yo la programación mía del encuentro se enteran en el ayuntamiento el mismo día que la voy a presentar. A mí nadie me llama ni me presiona para nada, que aunque esto parezca que es una cosa normal y que debería ser así, no es así. En otro, yo hago más cosas en distintos sitios, y bueno, por algún sitio te llaman, oye, mira, que tenemos este compromiso. Ellos dejan de trabajar, y eso es importante. Y me consta que la familia está muy contenta con todo lo que se está haciendo y con el respeto que se está haciendo. A propósito de, estábamos hablando de Saravara, Saravara la lleva también tú a Estepona, ¿no? Sí, este año he conseguido hacerle dos cosas, y yo también llevo la Plaza de Toro de Estepona, y tengo allí bastantes cosas también. Con este Festival año. Flamenco también, ¿no? Sí, este año hemos adelantado al 15 de junio, y llevamos un festival también bastante bueno, muy purista quizás, lo hemos hecho en honor a las peñas, porque yo pienso que las peñas están haciendo una labor y no están saliendo, no, por lo menos la imagen no es la que se debería de dar de ellos. Y lo hemos hecho en honor a ellos para que vean, hombre, que hay gente que valoramos todo lo que se está haciendo, desde la misma, la de aquí de Algeciras, la de San Roque, la de La Línea, que La Línea no para de hacer también actos, y muchísimas, ¿no? La de Estepona. Hemos hecho en honor de las peñas y ha caído bastante bien. La verdad que el cartel ha gustado mucho. Pero aquí apuesta también mucho por la comarca del Campo de Gibraltar, sí, por los valores. Ahí está el Purili, Canela, y está Perico también, hombre, junto, claro, a Pansequito, Aurora Vargas, y una niña que a mí me gusta mucho cantando, ¿no? Que es Ana Farga. Sí, es de Estepona y tiene allí muchos seguidores, y es un cartel. Es que el Campo de Gibraltar es muy importante en el flamenco, y tiene que, hombre, por supuesto, Jerez también, Sevilla, Cádiz, los Puerto, pero que también hay un artista, y además lo peor de eso no es, sino los artistas que se me quedan en la claro, que me hubiera gustado poner, que me faltan, pero bueno, ya irán. A propósito de Jerez, en Jerez también te has metido, ¿no? Sí, bueno, yo, Jerez hace cosas a lo largo hago muchas del cosas año, ¿no? En Jerez. Este año pero tenemos, ahora, este año, en verano tenemos en verano. Dos conciertos allí, uno de La Macanita, que celebra su 30 aniversario en el flamenco, y otro de Felipa, que va a presentar un espectáculo nuevo, muy muy bonito, y luego también en Navidad tengo allí en el Villamarta bastantes cosas, tengo un concierto de Navidad flamenca que va a ser muy muy bonito. Ya el año pasado también lo hicimos y está funcionando. El homenaje al Lebrijano también estuviste ahí metido, sí, ¿no? Sí, eso lo organicé yo. Fue un homenaje, pero más bien pues resaltar su figura, ¿no? Y se ha hecho por un legado y demás, y se va a crear una fundación
y la verdad que funcionó bastante bien. José Luis, muchísimas gracias por haber hecho este ratito, que salga muy bien el Encuentro Internacional de Paco de Lucía este año. Bueno, y en todo en todo Berenjena que está metido, que tienes que trabajar con el calendario y tenerlo muy, muy, muy cerquita, pues para saber los sitios que tiene que estar, porque es un disparate, sin duda alguna, ¿no? Gracias a vosotros, y perdona que aproveche la ocasión para que te haga perder el tiempo, pero quiero daros las gracias por el programa que hacéis, que te aseguro que es, yo veo varios programas de flamenco de distintos sitios, y para mí el mejor es el que hacéis. Y gracias desde el punto de vista de aficionado, porque es muy importante que haya un programa de flamenco en la comarca, y que lo hagáis con lo bien que lo hacéis. José Luis, muchísimas gracias. Y ya saben todos ustedes que vamos a seguir hasta, bueno, la semana antes, vamos a seguir ofreciéndole artistas que van a venir, información de los talleres, y también, como nosotros solemos llamar, la cuña de promoción de todos esos artistas que ya están sonando en nuestro programa, que es lo que debemos y tenemos que hacer. José Luis, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Yo soy Paco, el hijo de Lucía. Yo no puedo estar sin ir al mar mucho tiempo. Yo necesito esa expansión, ¿no?, que te da el mar, ese poder respirar a gusto, a fondo. El flamenco es muy fácil de entender en cuanto que hayas nacido dentro de él. Me gusta lo que hago y siempre me ha gustado desde niño. Entonces, yo nunca pretendí llegar a ningún sitio. Todo me ha venido de una manera gratuita. Yo nunca me imaginaba que iba a llegar a donde llegaba. Subo un escenario, yo estoy en Algeciras tocando. Yo siempre estoy en Algeciras. Yo me subo al escenario para disfrutar yo. Entonces hay de pronto un día en el que me siento que soy el más grande del mundo, porque de pronto empiezas que notas que los pies se te van del suelo, que empiezas a flotar y que sabes toda la música del mundo, y es una sensación preciosa. Thank you.
Tenemos que comenzar esta agenda recordándoles que mañana sábado en la Peña Cante Grande de nuestra ciudad a las 4 de la tarde estarán el joven cantaor Israel Fernández con el toque del malagueño Rubén Lara. En la línea, mañana 1 en el Colegio Salesianos a las 10:30, Niña Pastori. Formando parte de la Bienal de Flamenco de Málaga, mañana sábado, flamenco en el Corralón de Santa Sofía, en el barrio de la Trinidad, con la actuación de La Repompilla, y el domingo 2, Luisa Muñoz. En Cartagena, en la Plaza de la Marina Española, en el barrio de Santa Lucía, mañana 1, La Fabi. También mañana 1, en la nueva cubierta de Leganés, Capullo de Jerez. En la Peña Los Cernícalos de Jerez, Noches de la Plazuela con la bailaora María del Mar Moreno. En el Café Berlín de Madrid, mañana, el guitarrista granaíno Juan Habichuela Nieto. Precisamente, en la Peña La Platería de Granada, mañana estará el jerezano Jesús Méndez. En la Peña Tío José de Paula de Jerez, mañana Manuel de Cantarote.
En Algodonales, en la Peña Valeriano Bernal, mañana David Carpio. En la Peña La Petenera de Paterna, mañana Antonio Puerto. En el Teatro Principal de Andújar, mañana galardón Rafael Romero el Gallina a José de la Tomasa. Como artista joven actuará Sebastián Vilches. En Cádiz, en la taberna El Marqués de Cádiz, mañana el linense Morenito Hijo, acompañado a la guitarra por Nono Reyes. También mañana, en Iznájar, sexta velada flamenca con María Terremoto y Nono Jero. Y el próximo día 5 estará en los Jueves Flamencos de Cajasol, en Sevilla, junto a Samuel Serrano. Mañana sábado, en la Sala García Lorca de Madrid, a las 10:30, Filo de los Patios, con la guitarra de Antonio Carrión y el compás de Miguel Tellez y José Rapico. Mañana sábado, en la Peña Cano Hierro de Pilas, Manuel Cuevas. Este domingo, en Morón de la Frontera, Festival Solidario para la Tertulia Flamenca El Gallo. En el Teatro Oriente estarán Pedro el Granaíno, Miguel de Tena, Remedios Reyes, Moy de Morón, Manuel Cordero, David del Galli, Elvira Ponce y Verónica Bernal. Al baile, cuadro de Macarena Cocinero y el Centro Flamenco El Tablao de Carmen Lozano. El toque correrá a cargo de Antonio Carrión, Patrocinio Hijo, Paco Delgado El Leri y Paco de Amparo. El domingo 2, en la Peña Arcense de Arcos de la Frontera, Laura Pirri. El domingo, en la Peña Flamenca Fernando el Herrero, de las Cabezas de San Juan, Laura Santamaría. El 5 de junio, formando parte de la Suma Flamenca de Madrid, Carrete de Málaga, en la Sala Verde de los Teatros del Canal. El día 6, Antonio Canales y Juan Amaya, estrenando Sevilla a compás. El 7, Diego Amador. El 8, María Toledo. Y el 9, Esperanza Fernández, en el Teatro del Canal. En Araal, dentro del memorial Niña de los Peines, Gurugú, el jueves 6, en el Salón de Actos Casa del Aire, Tina Pavón y la guitarra de Carmelo Picón. Y el viernes 7, Andalucía Cantaora, con las actuaciones de la tremendita Rocío Segura y Gema Caballero Alcante. El toque lo pondrá Salvador Gutiérrez. El jueves 6, en la Sala Off Latina de Madrid, La Fabi, con Paco Heredia. El próximo viernes día 7, en la Sala BBK de Bilbao, Flamenco de Fiesta, con José Lérida, Paco Vega, Antonio el Marsellés, Gema Moneo, Perico el Pañero, Juan Fracarrasco y El Purili. El toque lo pondrán José de Pura y Rubén Lara. También el viernes 7, en Úbeda, José Mercé y Tomatito. En la Peña de Ubrique, el día 7, Carmen Franco. En la Peña Flamenca Alto de la Fuente de Gelves, Sevilla, Luisa Muñoz, el viernes 7. Y por último, en la Peña Antonio Chacón de Jerez, el viernes 7, Luis Moneo Alcante, Juan Manuel Moneo al toque y las palmas de Ali de la Tota y Dani Peña. Un curso intensivo de flamenco y donde pretendemos pues que la gente tome contacto con todas las disciplinas. Y también con el entorno y un poco con la idiosincrasia, ¿no? Por decir de alguna manera, del flamenco. La forma de vida, la forma del aire, el sitio donde estás, todo eso. El flamenco tu tarifa que por las noches pues, podías interactuar un poco con la gente en el tema de que podías tocar en un pequeño escenario que había y la verdad que ha estado estupendo. Súper feliz y bueno, y en las clases de ahí, yo estoy ya apuntado. No sé si tú si tú entras dirás sí, nosotros... Sí, nos parecía muy interesante también que la gente tuviera la opción de compartir el curso con su familia. Y para ello, los que somos padres, que es nuestro caso, sabemos que hace falta, pues, si traes a tu hijo, traes a tu familia, hace falta también que de alguna manera sea una actividad adecuada para ellos. Y pensamos en la Ludoar, que se llama así, y bueno, este año hemos conseguido que funcionara pues bastante bien. Nos sentimos muy orgullosos del resultado. Y nos vamos, que nos hemos pasado el tiempo y nos van a dar con el palo. La semana que viene ya más cositas, que algunas las tenemos medio preparaditas. Familia, muchas gracias. Hasta la semana que viene.